Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? I'm fine, and you? I'm fine too. Solo 4 minutos ya para iniciar. Solo usted está conectado, pero ya casi se conectan los demás. Okay. Hi, good evening. Good evening. How are you? Good evening. I'm Good fine, and you? evening. I'm fine too. Are you Julio Palacios? I'm fine. Good evening. Good evening. A usted no lo había visto, mire, conectado. Se ha estado conectando en las últimas clases. Fíjese que en las últimas clases no, solo en las primeras me pude Ah, comunicar. okay, sí, no me sonaba su nombre. Pero ha estado viendo los videos. Sí, he estado viendo los videos y también en la plataforma. Okay, ha estado completando la plataforma. Sí, por trabajo no me Okay. había podido conectar esa semana. Okay, excelente. Sí, eso les mencionaba lo de la plataforma porque eso es muy importante, ya que para mañana tiene que estar completado para que puedan obtener su diploma, porque mañana terminamos. Okay, muchas Sí, gracias. ok, a la orden. How are you?
How are you, Janet? Hi, good evening. Hi, good evening. How was your day? Good. Good. What about Miguel Ángel? How was your day, Miguel Ángel? My day is very good. Very good. César Eduardo, how was your day? Good night, teacher. Excellent. Nice. 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 Okay. What did you do this day? ¿Qué ha hecho este día? Work. Gym. Go to the gym. No. No. ¿Nadie teacher. Va al gimnasio? No. No. Ah, okay. Excellent. Now, how are you this day? Are you okay? Yes or no? Did you remember last class? What topic we saw yesterday? Can you help me, please? What topic? Topic can or can't. Can and can't. What is the difference between can and can't? Can, puedes, puedo. Can't, yeah. No puede. No puede. Excellent. Can you tell me one example about some activity that you can? I can help me. I can? I can to help me. Yes, I can, yeah, but especially is for ability and talents. Like for example, I can dance. I can sing an English song. Cantar una canción en inglés. I can do gymnastic. Hacer gimnasia. I can paint houses. Yes. Okay. Mm-hmm. El can, vimos también el can for abilities, right? For ability, yeah. But thanks for your participation. What else did you remember about yesterday's class? Can you help, please? ¿Vimos esto ayer o no? Simple present W question. Yes. Yes, right. What is W questions? What is? What, who, where. What, who, where. When. ¿Para qué nos sirven las W questions? Para hacer preguntas. Para hacer preguntas, right? Now. We saw these examples. What sports do you play? What sports do you play? What is the answer? I play hockey and baseball. I play hockey and baseball. Yo juego. ¿Qué dijimos que era hockey? Es un ejercicio para el hielo, ¿verdad? Una actividad de hielo. En béisbol es el juego. Now, the second sentence. The second question. Who do you play baseball with? ¿Qué dijimos que era esto? What is the meaning of this question? Can you help me, please? ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas béisbol? ¿Con quién juega béisbol? Miren, ¿con quién? Este es el auxiliar y el sujeto y el verbo.
¿Con quién juegas béisbol? What is the answer? I play with some friends from work. We have a team. ¿Qué dijimos que era team? What is the meaning of team? Equipo. Equipo. We have a team. Nosotros tenemos un equipo, right? Now, where do you play? Where do you play? What is the answer? We play at Hunter Park. Did you remember that yesterday we did some exercises about your own information? Yes. Hicimos ejercicios preguntándonos unos a otros. Did you remember? ¿Recuerdan eso? Yes. Yes. For example, do you like basketball, Miguel Ángel? Yes, I do. Yes, I like. Okay. Okay. What sports do you play? I play soccer. Soccer? Only soccer. I play soccer and swimming. And swimming. Okay. Who do you play soccer with? Who do you play soccer with? I play with some friends o puede ser con son con mis compañeros. Compañeros de trabajo. Coworkers. I some workers. Some coworkers, compañeros de trabajo, coworkers. Okay. Sí, se lo voy a poner en el chat. Coworkers. Significa compañero de trabajo. Vaya, ahí está, miren. Y classmates, compañeros de clase. Por si pueden usar eso, ahí está. Coworkers, compañeros de trabajo, y classmates, compañeros de clase. Ok. Now, where do you play, Miguel Ángel? We play in the, ¿cómo le diría? Es una zona de dentro de la empresa, es una cancha. In the field, en la cancha. In the field. We play in the field. Okay, in the field. How often do you practice? We practice twice a week. Twice a week. Nosotros practicamos dos veces a la semana. We practice twice a week. When do you practice? We practice on Wednesday and Saturday. On Wednesday and Saturday. What time do you start? We start at five o'clock. 5 o'clock. In the afternoon. In the afternoon. Ok. This is a review. Si ustedes pueden apreciar, en todas las clases que hemos tenido este mes, hemos estado practicando siempre lo que vimos un día anterior. Eso es como un refuerzo para que ustedes, si no han leído en el transcurso del día, no han tenido tiempo, pues van a recordar lo que hemos visto ayer. Por eso es que me gusta hacer un pequeño refuerzo para que puedan recordar, todo lo que vimos ayer. Estuvimos trabajando también en información propia, ¿verdad? Acerca de los deportes que vimos esto. Por ejemplo, aquí tuvimos que armar la pregunta de la forma correcta porque estaba desarmada.
y también hicimos las respectivas respuestas. Now, esta conversación ya la habíamos escuchado también y leído, que es acerca de los deportes. Conversations about sports. Luego tenemos la prueba de conocimiento, que es la que van a ver ahí en su plataforma. Y también este tema ya lo vimos, que es la pronunciación de can and can't. Can, can't. Can, que es positivo, es decir, puedo, afirmativo más bien, puedo, and can't. Can't, no puedo, right? Now, we saw can for ability too yesterday in yesterday's class. Can for ability. I told you that can is for affirmative and can't is for negative. And how is the best way to do an questions, a questions like this example. Can he sing? ¿Puede él cantar? Dijimos que cuando son preguntas, primero va a ir el can, luego va a ir el sujeto y luego el verbo. Como en este ejemplo. Can you sing? Can you sing? ¿Puede usted cantar? Yes. I can, en el caso que sea yo, yes, I can. In this case, can he sing? Can he sing? ¿Puede él cantar? Yes, he can. Sí, él puede. Can she sing? ¿Puede ella cantar? No, she can't. No, ella no puede. Can we sing? ¿Podemos nosotros cantar? Yes, we can't. Oh, no, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. Ellos no pueden. Vimos estas oraciones también en la misma conversación. Pudimos apreciar esta frase. What can I do? Que es una pregunta. What can I do? ¿Qué puedo hacer? You can sing. Tú puedes cantar. Esta parte está en la conversations que vimos acerca de los deportes. Y this is another example. Who can sing? ¿Quién puede cantar? Phil can. Hasta dijimos que como Miguel Ángel podía cantar, nos iba a cantar ahora una canción en inglés. ¿Recuerdan? Did you remember? Yeah. Are you ready, Miguel Ángel, to sing a song? Oh, I'm kidding. Okay. Now, conversations I can't sing. Esta conversación la vimos también, ¿verdad? I can't sing. No puedo cantar. I can't sing. No puedo cantar. Now, this is an important exercise. This day, we will practice with the same topic about yesterday's class. Instruction, write questions and answers about these people. Again, please repeat after me. Instruction. Instructions. Instruction. Write questions. Write questions. And answers. And answer about these people. About these people. About these people. Now, vean las imágenes y vamos a completarlo. Aquí dice, escriba las preguntas y respuestas acerca de estas personas. Que son estas, mire. Vamos a poner la pregunta y la respuesta. Quiero ver si tengo esta lámina aparte. Let me see. I have another material to you. Let me see. No. Play the piano. Let me see.
Okay. Write questions. Escriba las preguntas y respuestas acerca de estas personas. Look the first example. His name is Andrew. What is his name? What is his name? Listen my question. What is his name? Respóndanme, please. Please answer me. Andrew. Andrew. His name is Andrew. What is their name? What are their names? What are their names? Teacher, I don't know. Ah, ok. Se lo voy a poner más grande. ¿Ahora? Yes, yes. Yes, ok. More, more. More. Yes. Ok. Give me a second. Ya sé cómo se lo voy a ampliar. ¿Así les parece? Yes, very yes. Good. Ok. Now, what are their names? ¿Cómo them sería la respuesta? They are Chris and Nick. They are Chris and Nick. They are Chris and Nick. Los dos andan nadando, miren. Now, what is her name? His name, Rebecca. Is Rebecca. Her name is Rebecca. What her is name. Her name? Her name is Jennifer. Her name is Jennifer. What are their names? They are Sue and Lisa. Now, what is his name? His name is Alan. His name is Alan. Excellent. Now, look the first example. This is the question. Can Andrew fix a car? No, he can, is the answer. No, he can't. Fix, it means reparar, reparar un carro. Fix significa reparar o arreglar. Can Andrew fix a car? What is the meaning of this sentence? ¿Puede Andrew reparar el carro? Excelente. ¿Puede Andrew reparar un carro? What is the answer? ¿No? No puede. No, él he no can. No, él no puede. Yes, porque está pidiendo auxilio, miren, porque se les está incendiando el carro. Necesita los bomberos. He needs the firefighters. Now, what about number two? What is the possible question? Tell me a question, please. ¿Qué pregunta podemos hacer aquí? About the Chris and Nick. Analyze the question. Can they swim? ¿Cómo podría ser? Can they swim? Dígame la pregunta. Vamos a ver si la tomamos o la dejamos, ¿ok? ¿Cómo can puedo preguntar? Chris and Nick swimming? Excelente. Can Chris and Nick swimming? ¿Puede Chris y Nick nadar? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I can. I o they? They. Excuse me, they. Yes, no, they can.
Así, miren, aquí lo vamos a poner aparte. Aquí vamos a poner las answers. Okay, the question is for number two. Can Chris and Nick swimming? La letra está muy grande, vamos a hacerla más chiquitina. Give me a second. Can Chris and Nick swimming? What is the answer? Yes, they can. Miren. Yes, they can. Sí, ellos pueden. Estamos hablando de los dos. Yes, they can. Sí, ellos pueden. Now. What about Rebecca? Can you tell me what is the question, please? About Rebecca? Can Rebecca play the piano? Can Rebecca play the piano? What is the answer? Yes, she can. Yes, she can. Vaya, ¿can Rebecca play the piano? Yes, she can. Miren, ¿verdad que está fácil? Estos ejercicios están fáciles. Solo decimos puede y el nombre y luego le agregamos según la estructura. What about number four? What about Jennifer? What is the question? Can Jennifer what? Okay. Can Jennifer cook? Can Jennifer cook? ¿Y puede o no? No. No, she can. Porque se le está no, quemando, no ¿verdad? She can. No, what? She's not a good cook. A good cook. Okay. Let me. Yeah. Okay, number four. Can Jennifer cook? No, what? No, she can. Así es, no, she can. O no, she can't. ¿Cómo sería? No, she can't. Can't. Así, vaya, miren. No, she can't. No, ella no puede. Porque vimos que se le está quemando, ya descubrimos que no puede cocinar, ¿verdad que sí? Ok. Vimos que no puede cocinar. Now, what about Sue and Lisa? What is the question? Sue and Lisa, what are they doing? ¿Qué están haciendo ellas? What are they doing? Paint. Draw, dibujar. Dibujar, draw. Y si es dibujar, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cómo sería la pregunta si es dibujar? Can you tell me, please? ¿Cómo pregunto si ellas pueden dibujar? ¿Cómo era? ¿Cómo pregunto si pueden dibujar? Can they draw? Uh-huh. Y podemos poner el nombre, ¿verdad? Como tienen ahí los nombres, vamos a ponerle. Solo le voy a poner más chiquita la letra porque
Para que quepa nosotros. Ok, Ana, vamos a ponerle 12. Ok. And then, number 5 is, can Sue and Lisa draw? Así es dibujar, miren. Draw, this. Draw. Can Sue and Lisa draw? ¿Pueden Sue y Lisa dibujar? What is the answer? Yes, they can. Yes, they can. Sí, ellas pueden. Mire. Yes, they can. And what about number 6? Alan. What about Alan? What Alan doing? ¿Qué está haciendo Alan? Can. What Alan doing? Alan can. Él está haciendo gimnasia. ¿Andes patinar? Sobre hielo. Pero es como está como jugando gimnasia, está patinando. Pero es como el gimnasia, que el baile de gimnasia que hacen. Ese se llama gymnastics. Entonces la pregunta Alan, ¿quién? Alan sería ¿quién? ¿Quién Alan? Primero la pregunta. ¿Quién Alan play gymnastic? Así, miren. ¿Quién Alan play gymnastic? ¿Puede Alan jugar gimnasia o hacer gimnasia? What is the answer? Yes. What? Yes, he can. Yes, he can. Yes. ¿Estuvo claro este ejercicio? Yes. ¿O tienen alguna duda? Teacher. No. Tell me. ¿Y si fuera patinaje sobre hielo, cómo se tendría que decir el patina sobre hielo? Vaya, díganle los demás cómo se dice patinar sobre hielo, que ya lo vimos eso. ¿Cómo decimos patinar sobre hielo? Did you remember? Ice skating. No. Ice skating? Yes. Ice skating can be. También teníamos sobre hielo que era skiing, ¿verdad? Que era otra, que era esquiar. Did you remember? Entonces sería ice skating. Puede ser. Ken Alan play ice skating en vez de gymnasium, va, pongámosle así. O si no, aquí sería Ken Alan plays ice skating. Podría ir así. O puede ir también solo quitándole el play, puede ser Ken Alan ice skating. ¿Puede Alan patinar sobre hielo? Yes, yes, he can. ¿Ya? Yes. Ok. Do you have another question? Or no? Everything is okay? ¿Estamos yes. bien ahí? Yes. Ok. It's clear. Ok, thanks. Now we have another exercises. This is another exercises. Let me see. Eso se lo voy a poner aparte, pero voy a hacer un poquitito más pequeño. Ok. Now, the instruction here is write sentences about these people. Use can, can't, and but. Now, I ask you, what is the meaning of but? But. ¿Cuál es el significado de but y para qué lo usamos? Pero. Pero. Y es un conector, ¿verdad? Lo utilizamos para unir oraciones, los conectores. Right?
Instruction, write sentences about these people. Use can, and but. Escriba las oraciones acerca de estas personas. Now, esto lo vamos a hacer juntos, entonces se los traje en otro material para poder desarrollarlo. And the material is here. ¿Lo ven bien o lo quieren más grande? Un poquito más grande, teacher. More big. Un poquito más grande, ok. Un poquitito más cerca, ¿así? Ok, teacher. Ok. Now, this is our first example. If you see the images, the pictures, we can analyze if they can or can't the activity. Now, this is our first example. She can play the guitar, but she can't play the piano. Dice, ella puede tocar la guitarra. Miren, y están felices viendo que está tocando la guitarra, porque sí puede tocar la guitarra y cantar. But, pero, she can't play the piano. Está tocando el piano y no le gusta. Miren la carita. No le gusta cómo toca el piano. Entonces, ella sí puede tocar la guitarra, pero no puede tocar el piano. Igual, de igual manera, vamos a hacer en los siguientes ejercicios. What about number two? ¿Qué podemos decir del número dos? He can play the computer. He can, o puede ser work, porque como está trabajando, miren, está digitando. He can work the computer. He can work in the computer. Lo vamos a poner aquí abajo. Vale, se lo voy a ir poniendo aquí abajo, vale. About number two. So, es decir, voy a ser más grande para que puedan verlo bien. Ok. Number two. He can work in their computer. O en su computadora, ¿verdad? In his computer, vamos a ponerle. He can work in his computer. Él puede trabajar en su computadora. But what? He can't try to repair TV. But he can. Le vamos a poner el fix computer. Vaya, porque fix es reparar. Acá, miren, él está reparándola, tiene unos accesorios en sus manos. Dice, he can work in his computer. Él puede trabajar en su computadora, but he can't fix computer. Pero él no puede reparar la computadora. Aquí la está reparando, miren. Y tiene una carita de no puedo, ¿ve? Now, what about number three? ¿Ven la foto en el número 3? What about number 3? Analice cómo sería la pregunta. ¿Cómo podemos construir una oración de qué es lo que ella puede hacer y lo que no? She can play soccer. Repeat, please. He can play soccer. She can play soccer. But what? What does she doing here? Sing. Not. ¿Y a ellos les gusta o no? But miren, no. La carita. No, ¿verdad? Can. And then, but can. She can. She can.
can't sing. Sing, miren. She can play soccer. Ella puede jugar fútbol. But she can't sing. Pero no puede cantar. ¿Ya? Now, next one. What about number four? What does he doing? ¿Qué está haciendo? Miren, está montando bicicleta y en la otra está en un carro. Chocó. Ajá. Vaya. ¿Cómo, qué oración podemos hacer ahí? He what? ¿Qué está haciendo él? Ride a bike. He can bike riding. Él está montando una bicicleta, miren. Está arriba de la bicicleta. He can bike riding. But what? ¿Qué podemos decir del carro? But he can't. Él puede manejar. Drive. O sea, él puede manejar una bicicleta, pero. But he no can't drive. But he can't drive a car. ¿Ya? Él puede montar una bicicleta, pero no puede manejar un carro. Miren. ¿Ya? Porque aquí se le va a parar, se va parando el carro, ¿ve? He can bike riding, but he can't drive a car. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Now. Continue with next topic. Now we have another topic. This is the vocabulary, abilities and talent. What abilities means and talent? Son habilidades y talentos. ¿Qué habilidades tenemos? Todos tenemos una habilidad o un talento en nuestra vida. Unos pueden cocinar, otros pueden jugar fútbol, otros pueden hacer manualidades, otros pueden cantar, otros bailar. ¿Qué otras actividades, qué otras habilidades conocen? Contar chistes. Look these examples. Complete the world map with abilities and talents from the list. Then listen and check. If you have any questions about this vocabulary, please let me know. This is the first one. Bake a cake. Eso significa hornear un cake. Hornear un pastel, ¿verdad? Bake es hornear. Bake a cake. Hornear un pastel. Design a web page. Diseñar una página web. Do gymnastic. What is the meaning gymnastic? Hacer gimnasia. Hacer gimnasia. Now, fix a car. ¿Qué le dije que significa fix? Reparar un carro. Reparar un carro. Los mecánicos, ¿verdad? As a technician o mecánico. Fix a car. Fix a motorcycle. Fix a motorcycle. What is the meaning? Reparar una motocicleta. Una motocicleta. Excellent. Paint pictures. Please repeat after me. Paint pictures. Paint pictures. Paint pictures. Son los que hacen pinturas, cuadros de pintados. Paint pictures. Play chess. Please repeat play after me. Chess. Play chess. Play chess. What is the meaning of chess? Ajedrez.
Chess, it means ajedrez. Hay muchas personas que juegan ajedrez, ¿verdad? Especialmente los hombres. Play chess, jugar ajedrez. Play the violin. Please repeat after me. Play the violin. Play the violin. What is the meaning of violin? Violín. Violín. Ride a horse. Repeat, please. Ride a horse. What is the meaning of ride a horse? Correr a caballo. Correr de caballo. Y es montar un caballo. Ride a horse. Montar un caballo. Sing English songs. Please repeat. Sing English songs. Sing English songs. Sing English. Yes. Cantar una canción en inglés o cantar canciones en inglés. Now, surf. What is the meaning of surf? El surf, ¿verdad? Surf. Now, tell good jokes. Repeat after me, please. Tell good jokes. Tell good jokes. Tell good jokes. Decir buenos chistes. Who has disability? Who has disability? About you or your family? Can you tell me, please? Who has disability? Tell good jokes. In my case, is surf, ride a horse, play the violin. Uy. Oh. No. Excellent. Play chess. Play chess. Do you like play chess? Yes or no? No. Do you like ride a horse? Yes or no? No. 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 Yes. Do you like surf? No. Do you like do gymnastics? No. No. Nadie hace gimnasia. Yes, no? I like it. Okay. Do you like fix a car? ¿Le gusta reparar los carros? No. No. Do you like paint pictures? Only you, when you was a kid, maybe. When you go to the school and was a kid, you paint pictures in your notebook, right? Now, do you have any questions about this vocabulary? ¿Preguntas acerca de este vocabulario? Do you have any question? No? No. Now. No. Is the time to complete this information, this world map? What about musical and artistic? ¿Cuáles podemos poner acá en musical o artistic? Musicales o artísticos, ¿cuáles caben en este espacio? Play, violin, violin. Which one? Play. Violin. Play the violin, yes. Play the violin is one. Another one? We have three. Paint pictures. Paint pictures, yes. Paint pictures. Falta uno. The gymnastic? No. Sing English songs. Yes. Sing English song, porque son musicales o artísticos. And then we have play the violin, sing English song, and paint pictures. What about technical or mechanical? Technical or mechanical? Fix a car. Fix a car. Fix a car. What else? Fix a motorcycle. Fix a motorcycle. Next one.
Next one. Design a web page. Design a web page. Excellent. Now, what about athletic? Athletic. Do gymnastics. Do gymnastics. What else? Surf. Surf. And the last one? Play chess. Play chess is athletic. Es como algo atlético. Play chess. Yeah. Now, other. ¿Cuáles nos faltan acá? Bake a check. Others son otros. Ride a horse. Ride a horse. Tell good jokes. And that's all. Podría aquí ir en otros también play chess, que es jugar ajedrez. También puede ir aquí. Ese se toma como algo atlético, porque si ustedes ven en todos los juegos que van a ser deportivos, encuentros deportivos en otros países, también va esto, ¿verdad? Que son juegos de ajedrez o juegos también de otras, de matemáticas, pruebas de inteligencia, también va en eso porque son como atletismo. ¿Ya? Entonces en cualquiera de los dos, en athletic o en other puede ir. Now, I have some questions. Questions and answers about abilities and talent. This is our first example. Who can bake a cake? Who can bake a cake? Dice aquí, ¿quién puede hornear un pastel? I bet Claudia can. I bet significa apuesto que. O yo apuesto que Claudia puede. I bet Claudia can. O si no, podría poner I think, yo pienso que Claudia puede. Mire, I think Claudia can. Yo pienso que Claudia puede. O también podría ser, I believe, believe también significa creer. I believe Claudia can. Yo creo que Claudia puede. Yes. Son suposiciones. Eso lo utilizamos como suposiciones. Yo creo, yo pienso. Yes. Son suposiciones. Now, in number two. Who can design a web page? Who can design a web page? ¿Quién puede diseñar una página web? I think my brother can. Yo creo que, o yo pienso que mi hermano puede. Es porque no está segura, sino que estamos suponiendo que él puede. I think my brother can. Now, in number three. Who can sing English song? ¿Quién puede cantar canciones en inglés? I bet Miguel Ángel can. Yes. I bet Miguel Ángel can. Yo apuesto o apuesto que Miguel Ángel puede. Do you need a demonstration? Yes or no? ¿Necesitan una demostración acerca de Miguel Ángel? Okay. Now, we have another question. Okay. I need two volunteers. Please, two volunteers. The exercise is tell the questions and another person answers the questions using your best information, your own information, usando su propia información. ¿Ya?
Volunteers, please, two volunteers. Volunteers. Me, teacher. Okay, Miguel Ángel, ¿en? ¿Quién más? Eduardo, maybe. Eduardo. Hi. Oh. Hi. Okay. You and Miguel Ángel. Okay. First, Miguel Ángel, please ask to Eduardo the first question. Hello, Eduardo. What is your best ability? Ability. Ability. Hi, Miguel. My best ability is play soccer. Play soccer. Okay. My best ability is play soccer. Le preguntó Miguel Ángel, ¿cuál es su mejor habilidad? Le dice, mi mejor habilidad es jugar fútbol. ¿Ya? Now, okay. Another volunteers. Thanks for your participation. Another volunteer. Si no saben la pregunta, ya se la voy a decir, pero participen, right? Hi, teacher. Okay, thanks, Elio. What else? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Me, teacher. Okay, thanks for your participation. Now, Elio, ask the question to Aisha. Good evening, Aisha. Good evening, Elio. What is your profession? My profession is a communication officer. Communication officer. Vaya, miren. Okay. My profession is communication officer. Yeah. Now, thanks for your participation. Another volunteers? I need another volunteers. Only two. Only two. Yo. Okay. Who is yo? Julio Palacios. Julio. Thanks, Julio. What else? ¿Quién más? Vivian, are you there? Hi, teacher. Hi. Okay. Julio and Vivian. ¿Entienden esta pregunta? Yes or no? No. No. But dice, which skill would you like to have? ¿Qué destrezas le gustaría tener? Which skills? Skills son destrezas o habilidades. Abilities o skills are the same. Which skill would you like to have? ¿Qué destrezas le gustaría tener? Okay, Vivian, Vivian answers the question. Hágale la pregunta, Julio. Please. Okay. Which skin would you like to have? To have. Okay. To have. Teacher, how do you say volar? Fly. Okay. I wish fly. I what? A fly. I fly to another country. Volar a otro país o volar en avión. Yeah, yeah. Yes. And then I would like to fly in a plane. Aquí se la estoy poniendo completita, miren. Vaya, acá dice. I would like to fly in a plane. Me gustaría volar en un avión. Yes? I would like to fly in a plane.
Me gustaría volar en un avión. Vaya. Pero como otra respuesta, porque aquí le dice, ¿qué destreza le gustaría tener? O sea, algo como más personalizado. For example, sing a song very well. ¿Quién sing a song very well? Cantar una canción muy bien. O play soccer. Algo como más personalizado. Por ejemplo, I play soccer very well. Soccer very well. Esta podría ser también, mire, jugar fútbol muy bien. Esa puede ser una destreza que ella quisiera tener, que le gustaría tener. Yes? Can you tell me another? No. Now. Only that, teacher. Okay, thanks a lot. Now, another one. Are you skilled at playing an instrument? Are you skilled at playing an instrument? Aquí dice, ¿eres hábil para tocar un instrumento? Are you skilled at playing an instrument? ¿Eres hábil para tocar un instrumento? ¿Quién me contesta? Yes. Yes, I am o no, I am not. No, I am not. No, I am not. Pero si digo que sí. Yes. Vamos a inventar que puedo tocar guitarra. Yes. I play the guitar. Y si decimos que no, solamente decimos no. I am not. No, I am not. Porque estamos preguntando con el verbo to be. Miren. Are you skilled at playing an instrument? ¿Eres hábil para tocar un instrumento? Sí, yo toco la guitarra. No, yo no. No, I'm not. ¿Ya? Now, the last one. Why do you think some people have more skills than others? Why do you think some people have more skills than others? Esta pregunta dice, ¿por qué piensa usted que algunas personas tienen más destrezas que otras? I need your participation, please. This is the last one. ¿Por qué consideran o por qué creen ustedes que algunas personas tienen más destrezas que otras o más habilidades que otras? ¿Por qué? ¿Practican más? They practice more, yes. ¿Qué más? They are very smart, porque son muy inteligentes. Les gusta experimentar, teacher. They like changes. Have a good attitude. They like, ah, yes. A ellos les gustan los cambios en su vida. They have a good attitude. What else? A veces no es porque la persona no quiera, ¿verdad? Sino que no tiene el tiempo suficiente para poder practicar, para poder practicar otras habilidades. Entonces, pues, otra puede ser, they have more time. They have more time than others, que otros. Ellos tienen más tiempo que otros. Yes? Now, this is our, at the end of the class, let me see. Lo voy a dejar así en celestito. Okay. Now, for tomorrow we will have the last class. Mañana va a ser la última clase de este módulo. Mañana jueves.
Vamos a ver lo de la lectura. Vamos a analizarla. Vamos a responder algunas preguntas acerca de la lectura. Recordarles que tienen hasta el día de mañana para poder hacer todos los ejercicios que aparecen en la plataforma de la sección 5, que es la que estamos viendo ahorita. Porque en base a eso es que les van a hacer ya su diploma. Y sí es importante que tomen en cuenta que solamente mañana tienen ya para hacerlo. ¿Yes? Entonces, los que vayan adelantado, pues está bien, ¿verdad? Porque ya casi hay unos que ya lo terminaron, que me escribió ahí por ahí alguien que ya lo terminó. Y eso es excelente. Entonces, los demás, que los que le falte un poquito, póngase las pilas y hágalo ahora. Y si no puede, pues puede hacer un poquito hoy, un poquito mañana, pero no se pase de mañana para que lo tomen en cuenta para su diploma. Recuerden que eso abre muchas puertas. Ustedes comprueban con eso que están estudiando inglés con su diploma y le va a abrir más puertas. Entonces, no se les olvide. Don't forget the instruction, please. And tomorrow we will continue with our class. Mañana vemos el reading que es Race the US. ¿Ya? Thanks, teacher. Ok. Cualquier duda, me escriben hoy. Okay. Good night. Good night. Take good care. Teacher. Thanks good for night. Coming. Night. Have a nice good night. God bless you. Goodbye. God bless you.